Cuento cuatro. Un, dos, tres, y. Un, dos, tres, cuatro. La primera clase que los niños tienen conmigo es una clase de disciplina. Pero no es una disciplina que yo les mando. Es una clase donde ellos exploran la sensación del silencio, por ejemplo. Es una sensación, es como una cobija calientica. ¿Sabes? Yo pienso a veces que los niños se sienten un poco culpables de ser niños. Aunque ellos no lo dimensionen. Es una tarea difícil hoy por hoy, porque la dinámica familiar pues exige otras realidades de atención. Y un niño pues demanda toda la atención. Trampa. Soy César Rangel, venezolano. Llegué a esta ciudad, a Miami, con todo el deseo de servir y de poner al servicio de la ciudad y del país un anhelo que es poder darle oportunidad a los niños. Tuve la experiencia de ser formado como niño en el sistema de orquestas en Venezuela. Luego pude ser profesor y eso finalmente me regaló una experiencia que hoy está al servicio de un sueño que me atormentó durante toda una noche, que se llama YES, Youth Enlightenment System. Estuve pensando en un sistema de jóvenes realmente brillantes y de ahí nació el nombre, que fue lo primero que llegó. Lo abreviamos YES con un deseo de optimismo y de acertación. Creamos entonces este proyecto, que es un proyecto social. Tiene como iniciativa poder incluir a la mayor cantidad de niños posibles en la ciudad. One, two, three, and. La, 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 la. Ha sido un proyecto hermoso, hemos tenido más de 400 niños atendidos, tenemos niños con necesidades especiales, tenemos niños autistas, con síndromes como Asperger, condiciones. Los niños han logrado tocar como solista, presentarse en público, poder hablar delante de mucha gente, y eso les ha empezado a dar una certeza, una convicción de quiénes son. Si yo pongo mis manos aquí, significa que ya todo el mundo tiene violín aquí. Vamos a bajar las manos, los instrumentos. Si yo hago así, todo el mundo está aquí. Vamos a volverlo a bajar. Sit in position one. Los niños han podido crecer desde cero en la música hasta poder interpretar como orquesta música dentro de la Casa Blanca. YES Movement Orchestra and the work that they've done and the incredible job that they've done, thank you very much. We're honored to have you all here to celebrate Hispanic Heritage Month, right? Es una de las experiencias más gratas ver a los niños siendo atendidos como los atendieron. El presidente los saludó y para mí la experiencia se traduce en lo que el proyecto quiere lograr, y es que el niño pueda tener las mejores oportunidades, los mejores profesores, las mejores instalaciones, los mejores instrumentos, y a través de proveerles ese ambiente, pues lograr realmente niños, jóvenes y ciudadanos ejemplares. Un instrumento en la mano de un niño transforma para siempre su vida. Se convierte entonces el proyecto YES en una gran empresa social donde la oportunidad de que muchos participen es una necesidad.
necesitamos no solamente mirar la participación fría o medida a través de lo que puede ser dinero o instrumentos. Todo aquel que pueda poner en las manos de un niño un instrumento va a saber cuán trascendente puede ser su gesto y su accionar en el dar.